¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a Conciencia. Nos visita el día de hoy Amelia Paniagua Vázquez. Ella es máster e investigadora en el Instituto de Investigaciones y Servicios Forestales de la Universidad Nacional. Amelia, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy aquí en, en Conciencia para hablar de un tema que ya se tocó previamente en un programa anterior de, de Conciencia. Cuando invitamos uh -huh. al en, entonces director del Jardín Lancaster, Jorge Warner, uh -huh. a hablar sobre producción sí. de vainilla. Eh, y le comento esto porque después del programa la gente estaba realmente impresionada de que la vainilla es una orquídea. Uh -huh. Bienvenida, Amelia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias eh, y muchas gracias por invitarme. Coméntenos del origen. ¿Qué sabemos nosotros del origen? Un poquito de historia como para para iniciar el programa, okay. Amelia. Bueno, en primer lugar, bien acertado, la, la vainilla pertenece a la familia de las orquídeas. Y lo más interesante es que es una orquídea que es nativa de nuestros bosques tropicales húmedos. Eh, remontando a la, la historia, eh, tal vez los países o el país que más eh, tradición vainillera tiene y tan arraigada es su pueblo, ¿verdad?, que, que hasta hace unos 10 años no la veía como un. Como un como un medio de producción en México. Entonces, eh, para el mexicano, sobre todo para el mexicano, este, el indígena, la vainilla es parte de, de su vida. De su dieta. De su dieta y de su vida. Y en la casa y en los alrededores de su casa, si no se tiene la planta de vainilla, es como que le faltara que... Una, la, la planta que nos que todos tenemos en, la, en el corredor de la casa cómo la utilizaban nuestros indígenas este, bueno en primer lugar eh, permítame hacer como así como uf, un paréntesis rápido eh, la historia de la vainilla dice que este, en su momento una niña muy hermosa na, nació y los padres que eran los reyes de, del pueblo Decidieron que aquella belleza no podía ser para ningún mortal, entonces la ofrendaron a los dioses. Cuando la niña llegó a ser mujer, había por ahí también un muchacho que se prendó de ella, pero sabía que aquella mujer era inato in in intocable. intocable, porque era, este, desde, desde pequeñita ella era la que le llevaba las flores y acomodaba el altar de los dioses, porque ella iba a ser ofrenda. Ofre of ofrendada a los dioses eh, sin embargo y se la robó un día Ay, entonces se escaparon y como cuando se dieron cuenta que los enamorados se habían escapado porque ella le correspondía a él este, la buscaron con la orden de matarla entonces nunca consum consumaron su amor sino que a él le dio temor de que sabía que los dioses como con los dioses no se juega verdad que los dioses lo, estaban enojados con ellos, entonces regresaron al pueblo, pero cuando regresaron se toparon con los que los andaban buscando y ya sabemos la historia, ¿verdad? Pero lo interesante aquí es que dice que este, a los dos los mataron, pero los corazones los, los fueron y se los, este, como para que los dioses lo perdonaran, entonces fueron y se los llevaron al altar. Dice que corría la sangre de él y donde por, donde corrió la sangre de él se secó todo aquel terreno pero de pronto empezó a, sargi, a surgir muchas, muchas flores muchas eh, vegetación hojas verdes y que de la sangre de ella corrió y corrió y se unió a la, aquel montón de hojas que tenían y se entrelazaron entonces formaron el abrazo eterno que al tiempo aquel lugar aquella aquel, aquel abrazo este, la ramita que se había arrollado, aquel montón de hojas, empezó a tirar una flor que aromatizó todo el, el, todo el pueblo y que entonces los, tanto los sacerdotes como la gente del pueblo se dio cuenta que aquel, aquel amor era muy puro. Y entonces este, se arrepintieron de haber matado a los enamorados. Pero desde ese momento, este, eh, a la, por ejemplo, los totonacos, en México le llamaban a, a, la, a la flor de la vainilla chanat o flor negra. Es una flor negra que aromatizaba y hasta el día de hoy se conoce la zona de Papanta, toda esta, toda esta historia de Orcurria y en Veracruz, en todas sus... Entonces, regiones. ¿el origen de la vainilla se ubica en México, propiamente dicho? En realidad en los bosques tropicales, pero los mexicanos son los que tienen la tradición de la tradición vainillera. Eh, los aztecas le rendían... El, este, una, una bebida a, la, a Quexacoal que era de chocolate aromatizado con vainilla. Con vainilla. Cuando llega Hernán Cortá, Cortés, entonces ellos confunden a su dios con Hernán Cortés y obviamente le ofrecen a Hernán Cortés la bebida que tenían para los dioses. Y de ahí ya se fue la, el, este, la vainilla para Europa y la historia cambia, cambia de rumbo. ¿verdad? Hablando de leyendas, que eso es interesante, eh, con respecto a la polinización hay, hay una historia que es particularmente propia de la vainilla. Coméntenos muy rápidamente el papel de este negro esclavo. Eh, eh, cuando la vainilla llega a Europa, este, ya también, bueno, la gente ya empieza a interesarse, entonces se vienen y se llevan la planta y la cultivan allá y efectivamente crece y su ciclo vegetativo tiene que darse, pero llega el momento de la floración y nunca ven el fruto. Entonces, este, como era una época de, de llevar esclavos, un niño de 12 años eh, empieza a jugar con las flores y entonces después de esto ya se dan cuenta de que ahí nace el fruto y este, ya la historia cambia porque la, el mejoramiento genético, y las mayores producciones de, de vainilla a nivel mundial salen de ese otro lado del mundo. Madagascar hasta hace unos cinco años era el principal productor de vainilla del mundo. Y yo cuando empecé con el proyecto, yo les decía a la gente, Madagascar es el, primer, el principal productor de vainilla mexicana del mundo, porque la vainilla se la llevaron de México para allá. ¿verdad? Y tiene unas características especiales que sus genes no se pierden, ¿verdad? También por claro. su forma de reproducción. Claro. Permíteme hacer una pausa, ya regresamos con todas y todos ustedes. Muchas gracias por continuar aquí con nosotros en Conciencia. Estamos hablando con la máster Amelia Paniagua sobre producción de vainilla. Amelia, ¿por qué la vainilla, el cultivo de la vainilla es parte de la agroforestería? Eh, bien, pa, es parte de esa historia mítica que le conté, el abrazo eterno. Eh, la vainilla, si bien la han podido cultivar en invernaderos, eh, bajo varios sistemas, en la forma es un producto... No maderable del bosque, eh, de, de, recuerde que vengo de un instituto forestal, ¿verdad? Entonces, eh, la vainilla, la forma efectiva es, este, necesita un árbol vivo. O sea, este, pueden como ser su, Como sustrato. Como sustrato, el, el amante. El, el amante donde ella se va a arrollar, se va a abrazar. Así es como como se, la mayoría de las orquídeas. Como la mayoría de las orquídeas, exactamente. Pero la mayoría de las orquídeas, la gran mayoría, usted puede poner un tronco seco y ellas van y la a. Bien. La vainilla no. La vainilla este, no es que no le va a vivir, le puede vivir un par de años, pero la vainilla es un cultivo perenne. Entonces, ¿qué clase de árbol no le interesa? E, y bueno, no, no tampoco un árbol, es una planta que esté viva porque la hemos encontrado este, en, en cañas, en palmas, en lianas, arrollándose con otras lianas, obviamente en árboles. Entonces, eh, lo único que necesita es un árbol vivo. No en coníferas, no creo que una conífera, ¿verdad? Yo pienso que, que bajo un sistema de manejo no he encontrado ninguna diferencia, pero ya a esta altura de la vida, con la experiencia que me ha, que me ha dado la las diferentes partes. Creo que si, que si se hace un manejo apropiado en coníferas, podría, podría suceder, porque este, es increíble en los sitios y en los tutores que la he visto crecer. Hablemos de la importancia de la comercialización de, de, de la vainilla, más allá de que se utilice para hacer repostería. Bueno, eso es solamente una de las formas en que se utiliza la vainilla en el arte culinario pero se usa en la industria, se usa en la farmacia, se usa este, en, en este, como relajante, en los spa es muy frecuente que se esté usando, El, como, bueno, como cosmético, ¿verdad? Es una, Hay una alta demanda mundial de, de vainilla. Tan alta, tan alta que en este momento, bueno, en este momento por todos los cambios, sobre todo por el cambio climático y por todas las, este, toda esta revolución que ha habido, este, eh, hay una alta demanda mundial y no se puede ofrecer, o no hay oferta. Entonces, eh, ahora en noviembre pasado, en Estados Unidos hay una reunión donde se, se fijan los, los productos. Lo, los precios de la vainilla de la, de la cosecha de ese año. Y bueno, en primer lugar, que no había, que no había este, vainilla para ofrecer. Entonces, las, las estimaciones que estamos haciendo desde el INICEFOR es que en el 2017-2018 la vainilla, cuidado, iba a alcanzar alrededor de unos 400 dólares el kilo. En este momento, los productores nacionales, además de que tiene muy poquita este, área de producción, eh, no están vendiendo por kilos, están vendiendo por unidad. No puede ser. ¿Qué, qué países comercializan la, la, la vainilla? yo estoy mencionando Madagascar y, y, y México. ¿Qué otros países eh, son importantes? Este. En la, en la producción de vainilla? Bueno, en producción de vainilla, este, está el Congo, eh, está Uganda, eh, Papúa Nueva Guinea, eh, todo el área este, centroamericana y o sea, lo que pasa es que son producciones tan pocas, tan poquitas, que por ejemplo usted se mete aquí a la página de ProComer y no ve registrado la vainilla como, como, como un producto de exportador. Y no significa que no se esté exportando vainilla de Costa Rica. Lo que pasa es que las cantidades que se comercializan son, son tan pocas. Son muy pocas. Que, eh, exactamente, entonces o, no se registra. Ustedes como parte de las tareas de este proyecto han participado eh, activamente con comunidades en la producción de, de vainilla. Cuéntenos el desarrollo de ese de componente importante de esta investigación. Ok. Este, una de las formas, bueno, importante es que te debo decirle que soy extensionista. Entonces, uno de, de mis trabajos es llevar a las comunidades que así lo solicitan, eh, alternativas para mejorar su calidad de vida. Eh, empezamos en la zona norte, fronteriza más bien con, con, con Nicaragua, con un grupo este, en un asentamiento campesino, este, trabajando con, con vainilla, ofreciéndoles. Este, eran parcelas, bueno, las fincas, en aquel entonces el IDA, ¿verdad? Este, eran fincas pequeñas, 7 u 8 hectáreas que no le podíamos decir al productor, denos una hectárea para, para hacer un, un sistema agroforestal metiendo la vainilla, ¿verdad? Entonces, este, metíamos 250 plantas, significaba casi un cuarto de, de hectárea donde empezamos, y, y todos empezamos aprendiendo, en este, todo, eh, todo el sistema eh, había mucha gente que llamaba pidiendo información, entonces, eh, a partir del año 2009 empezamos empezamos a ofrecer cursos a los productores de ahí tenemos, hicimos este tipo de manual aquí se recopila parte de la, de la información que teníamos a veces teníamos que tomar información para entonces, de, de otros países productores, México en primer lugar, ¿verdad? Porque era lo más cercano que teníamos y el que podía ofrecer algo, este, eh, información. Ustedes necesitaban de un área sembrada con algún otro cultivo, con algún otro árbol, digamos, y ahí establecían las, las orquídeas. Eh, el sistema agroforestal lo, lo implementábamos nosotros. Poníamos el tutor, esperábamos y conseguíamos la planta de vainilla. La vainilla eh, es, vamos a. La vainilla es la única orquídea que tiene un hábito de crecimiento de enredadera y que el fruto es comestible. Esa es la diferencia de, la, de esta orquídea con respecto a todas las otras orquídeas. Ya que usted lo menciona, el fruto, eh, Amel, explíquenos qué, qué se aprovecha de, de, este, de, de este fruto. ¿Qué es exactamente lo que se utiliza para la extracción de la vainilla? Bueno, vamos a ver. Este, el nombre de vainilla, empecemos por ahí, ¿verdad? El nombre de vainilla se la dan porque esto vaina. parece una vaina. Correcto. Este, en realidad, y hablamos de vaina, y cuando hablamos de vaina, podemos pensar en los frijoles, bueno, en todas las guavas, todos estos que son vainas. Sin embargo, este. Eh, pero esos otros son leguminosas, que no se confunda la gente, Que right? no se confunda la gente, esto es una cápsula. Correcto. O sea, el, el nombre correcto es una cápsula, pero por su forma, se le dice vaina, y de ahí sale el nombre de vainilla. Además que el compuesto que el compuesto que le da este olor característico uh -huh. se llama vainillina. Entonces, este, la... Entonces, lo que se aprovecha es lo que está adentro. Eh, todas, o sea, se, todas, todas estas semillas, todas estas semillas, esto es lo que se aprovecha, esto es lo que se aprovecha, es muy fuerte, muy, muy fuerte. Uh -huh. eh, voy a decirle... Muy aromático. Muy aromático, exactamente, y se comercializa este, principalmente por la concentración de vainillina. No siendo el único compuesto que tiene la, esta fruta, uh -huh. tiene más de 250 compuestos aromáticos. Pero el que predomina es vainillina. Es vainilla, porque ese es el que le da el precio. Este, solamente, el, ah bueno, y esto es en la forma en que se utiliza en la parte culinaria. Por ejemplo, un chef, este, si, si algún chef ve esto dice uy, qué desperdicio lo que yo hice aquí, verdad, de coger estos y, y y va a quedar y bien aromatizado. Y es eh, sí, este la, 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 la vainilla, ah, bueno, también que lo más que hemos conocido es este ese extracto que hay, esa combinación en los supermercados, ¿verdad? de tantas marcas que hay por ahí, pero esa es una combinación de, del compuesto, de, de la vainillina, pero con alcohol entonces este, lo que estamos usando en realidad es una mezcla alcohólica pero por ejemplo los helados de vainilla los helados italianos este, que venden aquí en, en San josé y hay unos de sorbetera también que, que venden que son de vainilla y dicen de vainilla natural usted va a ver una diferencia de precios entre un helado de vainilla y un helado eh, y, un, y otro helado porque utilizan vainilla artificial. Este, no, los que, son, los que son más caros son los de vainilla natural. Permíteme hacer un segundo corte, ya regresamos. Continuamos con Conciencia, estamos hablando con la máster Amelia Paniagua. Sobre el cultivo de la eh, vainilla. Amelia, me interesa mucho que destaquemos en este último segmento la relación de ustedes como investigadores con comunidades locales y con productores. Uh -huh. eh, sí, como le venía comentando, este, a raíz de, de, de que tuvimos que hacer el manual y la cantidad de gente interesada, entonces se fue formando. Por la misma gente que este, hacía, recibía la capacitación o el curso, llegó el momento en que ellos preguntaban: bueno, vamos a sembrar y ahora qué? Cuando tengamos la producción, ¿qué hacemos? Entonces, eh, tal vez uno de los, bueno, tal vez no, uno de los este, productos más interesantes de todo este proyecto es que se creó eh, la asociación de vainilleros eh, a nivel nacional. Ya había una en el país. Pero quedó, porque la vainilla aquí en el país la producían en la, en la zona de Quepos. Lo que conocemos como Aprovainilla. Y Aprovainilla se crea en el año 2009 con productores, donde eh, está interesante porque están productores, están comercializadores, están investigadores. Eh, forma, en, actualmente la junta, en la Junta Directiva de Aprovainilla hay académicos de la Universidad de Costa Rica y de la Universidad Nacional. Entonces, ha sido muy interesante porque es una asociación que, que está ligada como a todos este, y cubre eh, representantes de casi todo el país. Eh, tenemos Sembrada Vainilla en la zona sur, sur-sur, este, en Puerto Jiménez. Es, un, es increíble la, la, la experiencia que hay ahí con la vainilla. Ya le conté anteriormente en la zona norte, la zona de Guápiles. Este, en algunas regiones de Guanacaste, donde las partes que estas que reúnen las condiciones agroclimáticas para tenerlas, este, y aquí en la zona central es interesantísimo porque tenemos un grupo de mujeres, una asociación de mujeres que este, se interesó por, por la vainilla y empezaron de cero. Entonces, en Bocana de Puriscal hay un grupo de mujeres muy exitosas, muy trabajadoras. Son personas que. Es una asociación de mujeres. Es una productoras asociación. De vainilla. Productoras de vainilla. ¿Cuántas, cuántas aproximadamente? ¿Cuántas eh, eh, es un pueblo pequeño. Bocana es un pueblito muy, muy pequeño. Y en la, en la asociación actualmente hay ocho personas, porque hay dos que ya no forman parte de, de este grupo de vivientes. Pero este ahí tienen, ya tienen sus primeras producciones, ni siquiera en kilos. De hecho, las producciones hemos tenido que, que reservarlas porque nosotros como investigadores necesitamos ver qué es lo que está pasando. O sea, hemos, hemos tenido que comprárselas a ellas para, y dejarle unas cuantas para que puedan vender ahí. Porque ye, también necesitamos llevar eh, lo, la, 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 las, este, las estadísticas de la producción, ¿verdad? Claro. Durante la pausa, Amelia, un compañero de, de, del equipo de producción de Conciencia le preguntó que dónde se puede sembrar vainilla. Usted dijo que una limitante era el viento. Convéntenos al respecto. Eh, sí, vainilla se puede sembrar en aquellos lugares donde tengan una temperatura este, de 20 a 24 grados. Altura este, no es importante? A, eh, aunque del nivel del, del mar hasta 800 metros, pero tengo la experiencia de sembrarla hasta 1200 metros y se comporte este, muy buena. Eh, la limitante enemigo, pero así que la despedaza, la, des, la, la, la mata en cuestión de horas es el viento. Entonces, una zona ventosa y más, y más arriba de 1500 metros. Entonces, de una vez le digo a la gente: no, es mucho riesgo, porque de por sí la, la, la producción de vainilla eh, es cara, es, eh, los costos de producción son altos, con la ventaja y la diferencia a cualquier otro cultivo, que en la primera o segunda producción recuperan todo lo invertido. La inversión. Toda la inversión, la recuperan completamente. Lo que pasa es que es una inversión de siete años. ¿verdad? ¿Quién, ¿quién compra la vainilla en Costa Rica? Ahora las están comprando los turistas, pero por ejemplo, estas señoras de. Es, eh, eh, las la de Bocana, las señoras de Bocana, ¿a quién le venden el producto? Eh, las señoras de Bocana, precisamente, la gente de, de Quepos, de, todo, bueno, de las zonas más cercanas, llegan a comprársela ahí a ellas y tienen que decir: no tenemos. Porque la gente lo que quiere comprar es, son, es cantidad y no hay cantidad. Este, lo, en los restaurantes eh, la gente quiere comprar eh, vainilla, pero... Claro, me queda, me queda un minuto. Eh, leí en los documentos que usted nos presentó que tenemos el potencial de producir vainilla gourmet. Coméntenos en 45 segundos esta idea. Bueno, la vainilla gourmet de calidad, este, te, no solo tenemos la capacidad, sino tenemos que hacerla porque cuando yo les hablé antes de los precios que estaban, estamos hablando de una vainilla calidad, y para tener 400 vainilla... 400 dólares el kilo. El dijo. kilo, este, sí. y para hablar de esta vainilla tenemos que empezar... O Así sea, tenemos el potencial de producir ah, sí, vainilla claro. de calidad. De hecho, la vainilla que se produce en el país, eh, a mucha honra y orgullo, digo que es casi toda gourmet, es increíble, porque este, todos los protocolos, ya tenemos un protocolo, y los productores este, manejan el protocolo. Entonces, nosotros no hemos tenido, no hemos reportado pérdidas por enfermedades, por plagas. Este, lo único que nos, que, nos quejamos y si se quejan los productores. Es del área que tenemos cultivada que no podemos que es, darle que frente, poca. que no vale. Darle Muchísimas frente. gracias, Amelia. Le agradecemos mucho por compartir este importante conocimiento con, con, con nosotros. Debo decirles que el equipo de producción de conciencia visitó Bocana de Puriscal y ha preparado la siguiente nota. Muchas gracias. la asociación de mujeres y nosotros cultivamos vainilla y la trabajamos, digamos, nos encargamos de limpiarla y darle el proceso para hasta que ella llegue a cosechar. Nosotros éramos socias a la organización de hombres y, en, y decidimos hacer una asociación aparte, completamente aparte a nosotros para poder tener los proyectos nosotros. Siete, somos siete mujeres las que formamos la asociación de mujeres. Hace como unos ocho años, <coughs> me llamó Germán Jiménez del MAC, que doña Amelia, la, la, la señora de la universidad, no, nos había hablado de un proyecto de la vainilla, que si quería aceptarlo. Me dice, pero no conocemos nada de lo que es vainilla. Entonces dije, pues hay, que, hay que enfrentarse un reto, como un reto, como para ver qué es lo que es la vainilla. Al principio nosotros ustedes no sabíamos absolutamente nada, no teníamos así como nada, pero ahí le echamos ganas, le metimos emoción a esto, doña Amelia nos ayudó muchísimo, ella nos, nos explicó muy bien, la gente del MAC también nos han ayudado y hasta el momento aquí estamos con este proyecto. Bueno, Costa Rica es un país muy biodiverso y en relación con las vainillas hay aproximadamente 10 que están descritas, sin embargo nosotros creemos que hay nuevos parientes silvestres, incluso nuevas especies, entonces el trabajo mío consiste en la caracterización morfológica y también la caracterización molecular de esas especies, ¿para qué? para que estas señoras en algún momento, con la ayuda de Amelia, puedan tener la especie correcta en sus plantaciones. El Instituto de Investigación y Servicios Forestales de la Universidad Nacional eh, brinda el acompañamiento en capacitaciones, específicamente a este grupo de, de señoras en Bocana de Puriscal, es en capacitaciones sobre todo lo que es referente al manejo, al cuidado de, del cultivo. Para mí es como un sueño tener esta vainilla, ya personal, ya, ya como casi como individual, no como grupo, sino personal. ¿Por qué? Para darle una demostración a, a la gente que son incrédulos, que no creían en de la vainilla. Entonces, para mí es satisfactorio. Estoy súper, súper contenta. Entonces, quiere decir que nosotros, yo le digo a mis compañeras, nosotros tenemos hemos logrado muchísimo. Nada más que hay veces que nosotros ni cuenta nos damos lo que hemos logrado. Y este por, por parte mía me siento súper contenta de ver lo que hemos logrado. Pero ¿qué hemos logrado? Compañerismo. Es algo precioso y es uno para pasar la vainilla y compartir un café. Entonces yo digo que hemos logrado un montón. Y yo me siento súper contenta con este proyecto.